Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Aclama al Señor, Dios bendera, servid al Señor con alegría, entrar en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, porque esta compasión borra mi culpa.
Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu palabra, me ha impresionado tu obra. En medio de los años te realizará, en medio de los años manifiéstala, en el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Tebaal, el santo del monte Fará. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su río es como el día, su mano de estrella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu de mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oído se estremecieron mis labios. Me entró escarmiento por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Sobreviene al pueblo que nos oprime.
Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba tu Dios, Señor. Hemos dado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshaciendo tu flor de del profeta Isaías. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí, contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos.
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosles diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Y Señora de los ángeles. Salve, María, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todos signos de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, le pido a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia a todos nosotros, peregrinos, de ser fieles al Señor, de construir con entusiasmo y alegría el reino de Dios, el tiempo que Él nos quiera dar, que sigamos construyendo este reino de Dios. Escucharemos el Santo Evangelio, nos va a ayudar muchísimo a comprender esto. También esta Santa Misa la estamos celebrando por los peregrinos, procesos industriales de Segovia, en la acción de gracias a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Dios nuestro Señor nos siga bendiciendo a ustedes, peregrinos, procesos industriales. También le pedimos a Dios por nuestros bienhechores de la Basílica y del Cabildo, vivos y difuntos. Le pedimos al Señor por la paz en el mundo entero, especialmente en nuestra patria, por los enfermos. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Humildemente le pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédernos, Dios Todopoderoso, que purificados por las prácticas de la Sagrada Penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que te aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte,
Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de librarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante un hombre a José, vendido como esclavo. Trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. El jefe de sus pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo». Entonces Jesús les dijo, «¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos». Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos cuenta una parábola. Esta parábola es la historia de la salvación. Esta historia es el reino de Dios e incluye todos los misterios principales: la Santísima Trinidad, Cristo, Cristología, la Iglesia, la misión, abarca todo. ¿Cómo es nuestro Señor? Con palabras tan sencillitas, si ustedes, papás, mamás, catequistas, quieren enseñarles la historia de la salvación, cuéntenme esta historia, esta parábola. Es la Biblia, en San Mateo capítulo 21. Véanlo. Cuéntenla nada más. Si tienen mitad, véanlo. Y también nos ayuda la primera lectura que acabamos de escuchar, la historia de San José.
Dice, hay un papá, un propietario que tiene, que hace un viñedo y lo arregla todo perfectamente bien para que dé fruto. Esto es lo principal, dar fruto. Y entonces lo renta y se va. Después de un tiempo, manda a que recojan la renta. Pero los que rentan pagan muy mal, maltratan a los trabajadores y legados, los demás. Y dice el propietario, bueno, voy a mandar a mi hijo, a este sí lo van a respetar. ¿Qué pena? ¿Quién no lo respeta? No lo respeta. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es el propietario? Dios nuestro Padre es el propietario. Y prepara un viñedo. ¿Cuál es este viñedo? Su pueblo, el pueblo de Dios. Y pide los frutos. Si no, en lugar de dar los frutos, mata a estos enviados. Y también al hijo. Lo principal es el hijo. Y lo principal también es el fruto. El hijo es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. También a él lo mataron. Cuando murió en la cruz. Pero ¿qué creen? Los hombres condenan a muerte y Dios los resucita. Dios los resucita. Y entonces, en esta parábola, Jesús le pregunta a los sumos sacerdotes judíos, a los fariseos, ¿qué les parece esta parábola? ¿Qué les parece esto? Pues que el dueño tiene que matar terriblemente a estos que rentaron. No dieron fruto. Y que les dé en propiedad a otra persona, a otro pueblo que pueda dar realmente el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las características de este reino de Dios? La paz. La paz. Y la paz es Cristo Jesús. Cristo Jesús que vive en nuestro corazón, en el corazón de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, del mundo entero. Es la paz. Mucha gente lo sabe, pero lo sabe al revés. Por eso quiere borrar el nombre de Jesús. Sin embargo, bendito sea Dios, que la mayoría sí quiere construir ese reino de Dios, esa paz. Esa paz. ¿Cuál es el fruto? Este fruto es precisamente la justicia. La justicia, no humana. Doy para que me des. Hiciste mal, castigo. Hiciste bien, premio. ¿No? Es la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios siempre, fidelidad a Dios, justicia, misericordia, misericordia. Creo que tenemos que examinarnos todos en esto, misericordia. ¿Estamos construyendo el reino de Dios? ¿Somos misericordiosos? Y también reconciliación con nuestros hermanos. Reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Y esto solamente lo puede hacer Jesucristo nuestro Señor y nosotros unidos a Él. Bien, este reino de Dios es un reino de amor. También que nosotros seamos realmente gente sencilla,
que tengamos un corazón puro para ver las cosas como las ve Dios. Que nosotros sepamos sufrir con el que sufre, no para sufrir los dos, sino para levantarnos los dos. Todo lo sufre, todo lo padece, todo lo soporta. Reino de Dios. Y esto, ese fruto no lo dio el primer pueblo que escogió Dios. Y ahora, se está dando. Con grandes problemas y dificultades. Jesucristo nuestro Señor ya murió y resucitó y pagó esta deuda que teníamos nosotros con Dios. Ya la pagó. Pero, bien, para que pueda realmente crecer esta vid, es necesario cultivarla. Es necesario arreglarla, educarla, procurar que las personas vayan creciendo en todo sentido. Y también, ¿cómo es de sencillo Jesús? Nos lo dice con palabras tan sencillas. Vayan por todo el mundo y evangelicen a toda criatura. Y todo el que crea en Él y se bautice se salvará. Y se bautice, porque es la realización de esa fe. Y esta fe la recibimos precisamente en el bautismo. Y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. ¿Qué les está enseñando? Amar, amarnos unos a otros. Pero a medida es Dios mismo, como Dios nos ama a nosotros. Y este amor, Jesús lo ha hecho de dos mandamientos, uno solo. Amor a Dios y amor al prójimo. No podemos decir amo a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Seríamos unos mentirosos. Es uno solo. Este, tenemos que dar fruto. Decían la respuesta que les daban los sumos sacerdotes, los fariseos a Jesús, de que debían de matarlo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, sí les quitó el viñedo. Se lo dio a otro pueblo, pueblo cristiano. Pero, fíjense, aquí no acaba la historia. Sigue la historia. Nos dice San Pablo que por unos rebeldes se evangeliza a todo el pueblo. Por aquellos que rechazaron a Jesús, unos cuantos, se evangeliza a todo el mundo, a todos los hombres. Y evangelizados todos los hombres, todos, también el pueblo judío se convertirá. Y entonces se realizará lo que dice Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Señor. Y nosotros, ¿qué nos toca? En primer lugar, nuestra mamá, la Santísima Virgen María de Guadalupe, ella nos enseña. Ella es la primera que sigue construyendo este reino de Dios. Nos trajo a Jesús y día con día nos lleva a Jesús para que podamos morir y resucitar con Él. Nos lleva a Jesús. Nos sigue evangelizando con precisamente con el amor. Precisamente flor y canto, la belleza, con la armonía y el ritmo. Sigue evangelizando. Hermanos, guardemos un momento de silencio y pidámosle a Dios nuestro Señor que el tiempo que nos dé de vida
lo podamos aprovechar para seguir construyendo el reino de Dios. Es obra de Él, es misericordia, por eso tenemos que pedir a Él. No es por nuestros méritos, sino por su misericordia. Guardemos un momentito de silencio para pedirle esto a Dios. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Después de cada oración respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al Adón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos del grupo Procesos Industriales Segovia, en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe en su 70 aniversario, oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros enfermos, especialmente los que están en los hospitales, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por tu amor y su ojos, Señor.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar, gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
gritos de la noche oí tu voz. Oí tu voz. En el llanto de los hombres oí tu voz. Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios. Samaritano, oí tu voz. Oí tu voz. Al servir a mis hermanos, oí tu voz. Oí tu voz. Me sentí tu invitado. Compartí tu amistad. Oremos. Habiendo recibido esta ofrenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor, nos bendice especialmente en este tiempo de cuaresma. Recibamos esta bendición. Inclinamos la cabeza y al final decimos amén. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios bendice también sus imágenes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.